Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están mis preciosuras? Les saluda su amiga Martina. El día de hoy para presentarles este novedoso tapete redondo con 8 flores. Como ya estamos cerca de la Navidad, he preparado este color de tapete. He utilizado 3 colores de hilo, el color blanco, color verde, el color dorado. Este tapete está realizado en 2 partes, la primera parte y la segunda parte. Mide 44 centímetros por 44. El material he utilizado el color blanco, 70 gramos, y el color verde y el color dorado, un poco de cada uno. Bueno, amigas y amigos, les invito a cada uno de ustedes a participar en el paso a paso. Si les gustó mi video, compartir el video, me regalan un like, suscribirse a mi canal de tejidos Manualidades Martín. Les muestro el material que voy a utilizar para realizar el tapete. Voy a utilizar un color blanco, color verde y un color dorado. Son los 3 colores que voy a utilizar. Voy a utilizar un crochet número 0, el centímetro para saber el tamaño del tapete, una tijera y estas perlitas voy a utilizar también, y el aguja del carreto para colocar al tapete. Ya les mostré los materiales que voy a utilizar para realizar este tapete. Voy a empezar con el paso 1. Voy a formar un nudo corredizo de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Voy a empezar haciendo punto alto. Ya tengo la cadena, ya tengo mi primer punto alto. Voy a hacer el punto alto. Ya tengo 2 puntos altos contando con la cadena, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, ¿ve? Así voy a empezar, contando con la cadena ya tengo 5 puntos altos. Y así voy a completar los 24 puntos altos contando con la cadena. Ya tengo 24 puntos altos. Voy a jalar la punta para poder ajustar un poco. Así, ¿ve? Aquí queda. Ya, una vez que ya ajusté la punta, cuento 1, 2, 3. Voy a cerrar. Voy a deslizar aquí, así. Empiezo con el paso 2, con el paso 1 lo hice 24 puntos altos. Empiezo con el paso 2, 1, 2, 3, 4 cadenas. 4 cadenas en este mismo espacio, voy a hacer punto alto. Tengo 2 puntos altos contando con la cadena. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Dejo este punto sin tejer. Este punto queda sin tejer. Paso al siguiente. Voy a hacer un punto alto. Un punto alto más en ese mismo espacio. Ya tengo 2 puntos altos del mismo espacio. 1, 2 cadenas de nuevo. Dejo este punto sin tejer, paso al punto que sigue. Igual voy a hacer 2 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al siguiente punto. Así voy a completar toda la vuelta hasta llegar hasta este punto. Y ahí hice los 2 puntos altos.
aquí me queda una cadena por tejer, aquí ya está tejido. 1, 2 cadenas, cierro, 1, 2, 3, en esta cadena cierro, deslizo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupitos de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. Voy a empezar con el paso 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso en este mismo espacio aquí. Voy a hacer un punto alto, un aumento. Un aumento más. Así, ¿ve? Y ahí hice el aumento. Tengo 3 puntos altos contando con la cadena. 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas de separación, de nuevo paso al primer punto, hago el punto alto, paso al punto que sigue, un punto alto, un aumento más en ese mismo espacio. 1, 2, 3 cadenas, paso al primer punto alto, sobre este punto alto, un punto alto. Paso al siguiente punto, un punto alto, un aumento más en este mismo espacio. Así completaré. Ya completé ya el último punto, 3 puntos altos y 3 cadenas ya tengo. Voy a cerrar 1, 2, 3 en esta cadena, deslizo. Así cerré con el paso 3. Empiezo con el paso 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso al punto que sigue. Un punto alto al punto que sigue. Un punto alto, un aumento. Tengo 4 puntos altos. Empecé con 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos con esta vuelta. Con el paso 4 tengo 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo paso al primer punto alto, paso al siguiente punto alto, paso al siguiente punto alto. Un aumento más. Tengo 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Paso al primer punto. Un punto alto. El punto que sigue, un punto alto. Paso al punto que sigue, un punto alto. Un aumento más. Así, ¿ves? En cada vuelta que voy a llevar, voy a hacer el aumento. Estoy 1, 2, 3. Voy a hacer en esta forma, voy a hacer 6 vueltas. Ya tengo 1, 2, 3 vueltas. Me faltarían 3 vueltas de esta forma a tejer. 3 cadenas. Primero voy a empezar 4 cadenas, empiezo en esta vuelta que voy a llevar con el paso 5, voy a cerrar aquí en la cadena, ya con la cadena, haciendo 4 cadenas ya tendría el primer punto alto del punto que sigue, 2 puntos altos, 3 puntos altos y en este último punto voy a hacer 2 puntos altos, tendría 5 puntos altos. De nuevo paso con 3 cadenas, el primer punto. Un punto alto del punto que sigue, 2 puntos, el punto que sigue, ya tengo 3 puntos altos, del último punto, 2 puntos altos, serían 5 puntos altos y más 3 cadenas. Así estaré completando las 3 vueltas que necesito de esta forma que esté tejido. Ya completé las 6 vueltas que necesitaba tejido de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Les dije que voy a tejer 6 vueltas. Y contando con el primer punto ya tengo 7 vueltas. Con el paso 7 estoy hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
con el paso 7 estoy hasta aquí. Empecé con 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 6 puntos altos y con esta vuelta tengo 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. ¿Ve? En todo el último de los puntos hice el aumento. Ahora voy a empezar con el paso 8. 1, 2, 3, 4 cadenas, cuenta como el primer punto alto. Voy a tejer en el primer punto en la cadena, junto con la cadena, un punto alto. ¿Ve? Así empiezo. Ya de aquí ya no lo voy a hacer la cadena, solamente voy a empezar a cerrar toda la cadena también. Entonces sigo, son 2 puntos altos. Punto alto del punto que sigue, un punto alto. ¿Ve? Hice el aumento en el primer punto, después del primer del punto que sigue, punto alto, punto alto. Paso al punto que sigue, un punto alto, un aumento más. En este mismo espacio hago un aumento. Paso al punto que sigue, un punto alto, al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto, un aumento más. ¿Ve? En el primer punto, en el punto del medio, en el punto último, lo hice el aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 puntos altos. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Y con el 3 aumentos que hice, tengo 10 puntos altos. Dentro de la cadena voy a hacer un punto alto más. 2 puntos altos hago dentro de la cadena, igual paso al punto que sigue, un punto alto, en ese mismo espacio un punto alto más, paso al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto, ¿ve? Paso al punto que sigue, un punto alto, en este mismo espacio un aumento más. Un aumento más, paso al punto que sigue, un punto alto, al punto que sigue, punto alto, al último punto, punto alto, un aumento más. Miren, de esta forma estaré completando la vuelta que llevo. Ya completé de esta forma, punto alto. Toda la vuelta ya he completado. Dentro de cada cadena hice 2 puntos altos, 2 puntos altos. En total, tengo 144 puntos altos. Toda la vuelta. Voy a empezar con el paso 9. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8. Estoy aquí. Empiezo con el paso 9. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a empezar solamente haciendo punto alto. En esta vuelta con el paso 9, solamente me toca tejer punto alto de cada punto alto, sin hacer el aumento, solamente punto alto. De esta forma. Así completaré la vuelta que llevo. Completé con el paso 9 de esta forma. Punto alto de cada punto alto. Voy a empezar con el paso 10. 1, 2, 3, 4 cadenas, ya tengo mi primer punto alto, paso al punto que sigue, punto alto.
punto alto. Con la cadena ya tengo dos puntos altos. Tres puntos altos. Cuatro puntos altos. Cinco puntos altos. Contando con la cadena tengo cinco puntos altos. Salgo para seis puntos altos. Un aumento hago en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos sin aumento. Saliendo para 6 puntos hice el aumento. De nuevo paso. Punto alto 1. 2 puntos altos. 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 5 puntos altos, 6 puntos altos, un aumento en este mismo espacio. Así estaré completando. Después de hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos libres, salgo para 6 puntos altos, hago el aumento. Igual 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos libres, saliendo para 6 puntos altos, hago el aumento. Ya he completado formando el punto alto en esta cadena, ya cerré. Haciendo el aumento después de hacer 5 puntos altos, el aumento, 5 puntos altos, el aumento, tengo en total 168 puntos altos. Hasta aquí llego con el color blanco y lo voy a cortar el hilo aquí. Voy a pasar mi crochet por este punto y lo voy a jalar esta punta y ya después lo voy a guardar la punta. Así me queda con esta vuelta que estoy terminando con el paso 10. Estoy con el paso 10. Aquí corté el hilo blanco. Voy a empezar con el color verde. Voy a empezar con el paso 11. Paso mi crochet. Aquí con el color verde ya tengo el nudito. Paso. Hago una cadena aquí. Voy a contar aparte 1, 2, 3 cadenas. Una vez que tengo tres cadenas en este mismo espacio, voy a cerrar con un punto bajo. Y después cuento 1, 2 y saliendo para tercer punto, cierro con un punto bajo aquí, así. De nuevo hago 1, 2, 3 cadenas en este mismo espacio, un punto bajo. Cierro con un punto bajo. Cuento 1, 2, 2 puntos queda sin tejer. Salgo al tercer punto. De nuevo, un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas. En este mismo espacio de nuevo, un punto bajo. Así. 1, 2, saliendo para tercer punto. Cierro de nuevo con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo en este mismo espacio, un punto bajo. Antes de hacer cadena. Aquí me equivoqué. Una vez que ya hice el punto bajo, 1, 2 puntos quedan sin tejer. Paso al siguiente punto, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas en este mismo espacio, cierro con un punto bajo. ¿Ve?
1, 2 puntos quedan sin tejer, paso al punto que sigue, un punto abajo. Así. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo un punto abajo. ¿Ve? Así estaré completando con esta vuelta que llevo. Así completé. Ya estoy en el último punto, ya hice el punto bajo en este espacio y paso ahora aquí donde empecé haciendo el punto bajo, cierro, deslizo, así me queda. Voy a cortar el hilo aquí, jalo para este lado y por este punto. Y por este punto lo paso. Y aquí atrás del tejido lo voy a guardar la punta. Así termine, ¿ve? Así me queda. Con el paso 11 he completado formando estas cadenitas con punto bajo. Ahora voy a empezar con el paso 12. Ya tengo este nudito. Voy a empezar haciendo la cadena. Tengo 1, 2, 3, 4 cadenas. 4, 5, 6, 7 cadenas. Tengo 7 cadenas en total. Cuento 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Deslizo con un punto deslizado. Y así me queda. Voy a hacer de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cuento de nuevo. 1, 2, 3. En la cuarta cadena, aquí deslizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. De nuevo, 1, 1, 2, 3, aquí, saliendo para la cuarta cadena, deslizo. ¿Ve? Tengo aquí 1, 2, 3 puntitas. 1, 2, 3 cadenas. Así tengo, ¿ve? 3 cadenas ahora. 3 cadenas. Voy a pasar por este lado. Este lado es lado derecho. Tomo mi tejido para este lado. Voy a cerrar dentro de esta cadena, de las tres cadenas que hice, voy a cerrar con un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, me toca cerrar con un punto abajo en el punto o en la cadena que sigue. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo me toca en este punto, dentro de la cadena, cerrar con un punto abajo. Así, ¿ve? De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 7 cadenas, cuento. 1, 2, 3, aquí me toca deslizar este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. De nuevo, cuento. 1, 2, 3, 4. 4. Deslizo en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4. Deslizo de nuevo. 1, 2, 3 puntitas tengo aquí. Voy a hacer 7 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Una vez que ya hice este punto, las tres puntitas, voy a hacer 7 cadenas. Después de hacer 7 cadenas, cuento 4 cadenas más. 7, 1, 2, 3, 4 cadenas más. Y cuento 1, 2, 3 aquí. Deslizo. ¿Ve? Así. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4. De nuevo aquí cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cuento 1, 2, 3. Aquí me toca deslizar el punto. Tengo, después de tener 7 cadenas, tengo 3 puntos o 3 puntitas de esta forma. Hago 1, 2, 3 cadenas. De nuevo, voy a cerrar aquí. En esta cadena ya está cerrado. Voy a pasar 1, 2, 3, 4. Saliendo para 5 cadenas aquí, me toca cerrar con un punto bajo. Así, ¿ve? Después hago 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente cadena. Cierro con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Paso a la cadena que sigue, cerré con un punto bajo, cerré aquí en esta punta o en este, dentro de esta cadena, tres cadenas, dentro de esta cadena un punto bajo, tres cadenas, dentro de esta cadena ya cerré. Ahora de aquí empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Dejo 1, 2, 3, 4. Aquí voy a deslizar este punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cuento 1, 2, 3. Aquí me toca deslizar el punto. Deslizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4. Aquí me toca deslizar este punto. Tengo, ¿ve? 1, 2, 3. Tres puntitas ya tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hice 7 cadenas. Aparte 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora aquí. 1, 2, 3, aquí me toca deslizar este punto. Después de hacer 7 cadenas ya formé una puntita más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. De nuevo, 1, 2, 3, aquí me toca deslizar el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2, 3. Aquí de nuevo voy a deslizar este punto. Ya tengo tres puntos o tres puntitas. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Tres cadenas, paso ahora. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En este punto voy a cerrar con un punto bajo. Dejo 4 puntitas. 1, 2, 3, 4 puntitas libres. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto, cierro con un punto bajo. Una vez que ya cerré aquí con un punto bajo, igual voy a empezar a formar estos puntos que he formado. ¿Ve? Así va a quedar. Así va a quedar. Aquí ya lo formé. Las tres puntitas.
tres cadenas, cerré aquí dentro de esta cadena, tres cadenas, cerré dentro de esta cadena, tres cadenas, cerré dentro de esta cadena. De nuevamente formé siete cadenas, de siete cadenas he formado esta puntita. Siete cadenas, ya formé la segunda puntita, siete cadenas y la tercera puntita ya formé. Y después siete cadenas, igual pasé aquí, después de hacer siete cadenas, hago cuatro cadenas para formar esta puntita. Siete cadenas, ya formé la puntita, siete cadenas, ya formé la puntita. Tres cadenas, de nuevo paso a cerrar este punto dentro de esta cadena. Tres cadenas dentro de esta cadena, cierro con un punto abajo. Tres cadenas y cierro dentro de esta cadena con un punto abajo. ¿Ve? Así está hecho. Así está formado. Igual se va a completar toda la vuelta que nos falta completar. ¿Ve? Así les dejo aquí. O para este lado creo que se ve mejor. Así estaré completando. Completé formando estas figuras. Con el paso 12 les dejo la primera parte.